El joven generaleño Rudy Godínez, vecino de Palmares, es un alumno aplicado de la Academia de Taekwondo de Pérez Celedón y ha sido seleccionado para competir en el Open de Chicago este fin de semana. Sí, claro, desde el año pasado he estado saliendo varias veces del país. Gracias a Dios, la Federación Costarricense de Taekwondo me ha apoyado bastante. Con ellos he ido a Guatemala, a México, a Michigan, igual de Estados Unidos, a Las Vegas, ahí mismo en Estados Unidos, y ahora que me dieron la oportunidad para partir el 4 de junio, el jueves, hacia Chicago también. Godínez, que estudia en el Liceo Fernando Bolio Jiménez, pertenece a la categoría de menos de 55 kilos junior de esta disciplina y ha estado entrenando fuerte desde el año pasado. Para él es una gran responsabilidad representar al país. Claro, es un peso muy grande que uno lleva en la espalda, o sea, saber que lleva una nación, o sea, Costa Rica en la falda atrás, cuando que uno está peleando y representando, claro, el país de uno. Su profesor Giovanni Quiroz se siente muy orgulloso de él y además lo define como una persona muy capaz y constante. Quiroz dice que espera verlo pronto en Olimpiadas y en campeonatos mundiales. Es correcto, Rudy es un atleta muy completo, tiene un buen biotipo y entrena excelentemente, es un buen atleta, un buen alumno de la academia, salió acá de la academia, está desde pequeño. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de que él haya sido convocado y yo personalmente lo felicito y lo insto a que siga adelante. Esos tipos de eventos internacionales lo catapultan para una selección nacional mayor y esperemos verlo algún día en Olimpiadas y en campeonatos mundiales. Este deportista recibe el apoyo de la Federación Costarricense de Taekwondo, pues ellos lo patrocinan en todo lo necesario. Él ha participado antes fuera del país en competiciones en Guatemala, México y en los Estados Unidos, Michigan, Las Vegas y ahora en Chicago.